que la Procuraduría General de la República, junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas, iniciaron este miércoles diversos allanamientos, lo que han denominado como Operación Larva, que busca desmantelar una amplia red de lavado de activos vinculada a una organización criminal. Han sido arrestadas más de una docena de personas acusadas de traer desde Colombia, en marzo del año pasado, una embarcación con 700 paquetes de cocaína. La Operación Larva forma parte de la nueva estrategia que desarrolla el Ministerio Público y la gestión de la DNCD en contra del crimen organizado. Las autoridades buscan desarticular las redes dedicadas al narcotráfico sin dejar de poner especial énfasis en las estructuras financieras que las sustentan. Los allanamientos se realizan en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Oeste, San Cristóbal y Punta Cana. Los fiscales buscan evidencias relacionadas con el lavado de activos. El Ministerio Público explicó que el 16 de marzo del 2020, las autoridades apresaron a 11 personas. Estas fueron detenidas al interceptar una embarcación en la costa de Nigua, San Cristóbal, que provenía desde Colombia. Desde entonces se han realizado diversos operativos. Bueno, precisamente para hablar sobre este operativo, tenemos a Daya Sena en vivo con nosotros. Una financiera formaría parte de las entidades allanadas por el Ministerio Público. Daya, adelante. Muchísimas gracias y buenas tardes. Como ustedes ya adelantaban, como parte de estos allanamientos realizados tanto por la Procuraduría General de la República como por la Dirección Nacional de Control de Drogas, precisamente se encontraban desde hace aproximadamente 6 horas esas autoridades realizando este operativo en Presta Bellavista, una institución financiera que precisamente habría salido incorporado en la República Dominicana a partir del 23 de febrero del 2010. Es una institución que se dedica a la venta y compra de bienes inmobiliarios y préstamos monetarios o de cualquier actividad relacionada al sector salud, según figura en la Organización Nacional Propiedad Intelectual, la ONAPI, o esta institución dedicada al registro de empresas en la República Dominicana. Precisamente desde hace aproximadamente las 5 de la mañana se encontraban las autoridades, de las cuales sacaron aproximadamente 2 valijas en las que se presumen habrían documentos y dinero relacionados a todo este operativo Larva, como ha denominado el Ministerio Público. Además, sacaron 2 máquinas contadoras de dinero y un CPU y otros equipos electrónicos en los cuales no se visibilizaron ante los medios de comunicación, quienes esperamos. A la salida de los representantes, tanto del Ministerio Público como de una señora que salió escoltada por los miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, no se emitió ningún tipo de declaraciones debido a que se suscribieron a los comunicados que habría emitido la Procuraduría General de la República en la mañana de este miércoles, señalando tal cual ustedes también hacían énfasis que esta operación Larva se trataba de un decomiso de alrededor de 700 paquetes de cocaína clorhidratada por Nigua San Cristóbal, que detuvieron las autoridades de la Dirección Nacional de Control de Drogas, y estaría vinculada entre estas otras instituciones precisamente señaladas por el lavado de activos. Ninguna de las personas que salieron con estas valijas y estos equipos electrónicos y también de conteo de dinero ofrecieron declaraciones amplias a los medios de comunicación. Aproximadamente unas 6 locales que funcionaban alrededor de esta empresa de préstamos, de esta financiera, también resultaron afectados por el cierre del perímetro que realizaron las autoridades de la DNCD, pero ya abrieron sus puertas hasta el momento. De igual forma, tampoco podemos constatar o dar fe ni testimonio de personas cercanas a esta empresa que se hayan hecho acto de presencia en el local. Hasta el momento ya las autoridades, junto a la mujer que se presume es la propietaria de esta institución financiera, cerraron las puertas formalmente y procedieron a entrar a los vehículos del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas, que presumimos serían también trasladados hacia la Procuraduría General de la República. Hasta el momento el local se mantiene cerrado y no hay personas vinculadas a este lugar que puedan hacer acto de presencia por aquí. Esa es la información que hasta el momento yo manejo.